Hola, hola, buenos días, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien, menos no ha habido más. Natalia anda desayunando y ya calenté estos tamalitos para desayunar. Voy a sacar jugo de naranja. Ahorita voy a estar sacando jugo de naranja para desayunar, para tomar jugo de naranja en el desayuno. Vamos a estar poniendo el arbolito de Navidad también, entonces este va a ser un vlog, espero les guste. Comencemos. Y pues ahorita con esto del COVID necesitamos tomar mucha vitamina C y pues todas las mañanas tomamos jugo de naranja con unas ampollas que sirven para hacer defensas y pues acá ando sacando el jugo de naranja. En esta taza corto 15 naranjas y me sale a la mitad de jugo y pues ya solo le agrego un poquitito de agua para que salga un poquito más y no utilizar tanta naranja ya que está bastante cara. Ya está vestido de Navidad. Doy, vení. Ve. Ya tiene su traje de Navidad. Se mira bien curioso. Voy a sacar el arbolito que lo tengo acá adentro. No hay luz. Se fue la luz desde la mañana. Nuestro arbolito es pequeño, no está grande. Y aquí solo lo ponemos porque a las niñas les gusta ver. Llévenlo, pues llévenlo para la sala. Y lo vamos a estar poniendo por acá. Bueno, pues ya terminamos de poner nuestro arbolito y así fue como quedó. Es un arbolito pequeñito, pero como les digo, solo ponemos para que a las niñas les gusta el arbolito navideño. Entonces, ya lo colocamos. Acá tengo las luces, no las voy a poner porque no hay luz aún. Que ya les falta. Póngala ahí abajo, ¿ve? Entonces, así lo puse. Vean, la Natalia aquí ya hizo su dibujo navideño. Y pues bueno, así fue como quedó nuestro pequeño arco. Vamos a ver qué más hacemos más al rato. Hola, ya salimos de la casa, andamos por acá en una panadería. Ahí está atrás. Vamos a ir con la tía de mi esposo, nos invitaron a comer tamalitos de carne, entonces le vamos a llevar pan. Acá van las niñas conmigo, aquí va Sofi y aquí va Nati. Hola, 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 hola. Y pues terminando de almorzar ahí con ellos, vamos a ver qué más hacemos al ratito. Les sigo grabando al ratito. Adiós, adiós. Al ratito. Bueno, ya serví los tamalitos de carne y pues la verdad que sí estaban bien ricos. Bueno, y pues acá vamos camino a un lugar donde nos gusta ir, hay ganado y a las niñas les gusta mucho verlo y también a mi esposo le gusta venir mucho acá ya que la carretera está bastante bonita y hay bastante paisaje para poder ver y apreciar la naturaleza, ya que a mí me gusta bastante también y pues ya que hay oportunidad de pasarlo en familia y disfrutar de mi familia, pues la disfruto al máximo y pues también quiero compartirlo con ustedes también para que puedan ver lo lindo y hermoso que se ve este lugar y pues espero les guste, están disfrutando mucho de este video. Pues el lugar donde vamos se llama Chiquirines y pues ya es de todos los domingos venir acá. Y pues nuestro, por decirlo así, nuestra rutina sería de venirnos y pasar en una tienda comprando calguerías, aguas, o bien sea coca, y irla a comer ahí donde hay un pedacito donde uno se puede parquear. Y pues disfrutamos también el paisaje y también las niñas ven las vacas, ya que les gusta bastante. Pues si gustan también déjenme sus comentarios acá abajo ya que siempre los estoy viendo, les estoy contestando. Y pues coméntenme también qué es lo que ustedes hacen en los domingos. Pues nuestra rutina de domingo sería esto, venir por acá y pasar un momento en familia.
acá se encuentra este río, este está bastante bonito y si pueden observar también ahí hay unas personas, vienen a lavar ropa y vienen a nadar y pues se ve bonito todas esas experiencias. No las he podido disfrutar con mi niña ya que me da miedo el río y pues pasamos por acá viendo ya que camino a donde vamos se encuentra este río que está bastante bonito. Bueno, pues después ya de un rato ya hemos llegado al lugar donde vamos a comer nuestras galguerías y ahorita les muestro lo que compró mi esposo. ¿Cómo? ¿Cuáles cosas? Juanito, buenas tardes. Ahí que está llamándolo, saludándolo. ¿La coca? Pajía. Y negritos, pasos, galletas. Este fue lo que mi esposo compró. ¿Y así cómo va la cosa, ya mero o no? Nati, venga. Hasta allá están las vacas. ¿Y por qué no le rebala desde su teléfono, pe? ¿Cuándo? Se va. Pues ya que se va a arreglar su teléfono. Sí, ya vienen las vacas, ¿eh? Sí, ya. Ahí vienen las vacas, miren, patos. Vienen las vaquitas, ¿eh? Me dijiste otra chancla, póngasela. Ajá. ¿Dame agüita, mamá? Un poquito. Ya no, ahí me va a dar mucho tiempo, ¿eh? Sí, ya no. Ya les iré. Puro bebé, ¿verdad? Pues esa cosa. ¡Omega! A ver, las vacas. Agárrese de socio, la Nachi. Vamos. ¿Ves a Natalie? Soy el doctor. ¿Sabes, Natalie? Sí, estoy inspirando. Uy, por favor. La otra vez venimos y las vacas estaban hasta acá, cabalos. No. Ahorita están hasta allá. Ya está la Fofi, ¿ve? ¡Hola, Fofi! ¡Hola, Fofi! Ahí, mire, la vaca que nos dio la otra vez no está bien ahorita. Pues la acaban de echar entonces. Quiero ver. Vamos, mija, venga, vámonos. Quiero tocar, mamá. Negro, Pache, negro. Ya. Vámonos. Dejé, mija. Bueno, pues acá ya se nos había hecho de noche y vamos de regreso para la casa. Y pues de camino está como a unos 40 minutos más o menos. Pues ya dentro de un ratito llegamos a la casa y les sigo grabando. No sé si ya les había contado que tengo una máquina y con esta máquina hago algunas ropitas. No tomé ningún curso ni nada. Y pues por eso a veces sale un poquito chuequita mi ropa, pero la intención es la que cuenta. Una ropita para las niñas y les hice este short. Y a Natalie también le hice uno, ya lo tiene puesto. Y yo me intenté hacer una falda, ya que este era un pantalón. Y pues está un poco remendada, ya que traté de hacerla, pero no me alcancé la tela, ya que
Por acá se ve bonita. De este lado se mira bonita. Pero de este lado se ve un poquito rarita. Todavía me falta ponerle un pedazo acá. Ya le preparé la cena a las niñas. Te van a cenar ellas. Son las 9:47. Pero bueno, ahorita le voy a dar comida a la niña. ¿Natalia, viene a comer? Nati. La Sofía ya está comiendo ya. Y así se ve el plato de las niñas. Huevo, salsa ketchup, tocino y pan. Bueno, pues así fue como... Ya terminé, así fue como quedaron el short de Sophie. Y este es el de la Natalie. Y esta es la falda mía. Uno cada uno. Y pues ahorita voy a vestir a Sophie a ver cómo se mira, ¿sí? Bueno, y pues así fue como le quedó el short a Sophie. Con todo y su ganchito, voltea, muestre su ganchito. El ganchito que le hice. Camine. Y pues así fue como le quedó. Esas chanclas no se va a poner, se va a poner otras chanclas. Y pues se ve bonito. Yo digo que eso fue todo para este video. Espero les haya gustado, ya que fue un vlog pequeño. Y quise compartir mi día de hoy con ustedes. Si les gustó, regálenme un like y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Thank you.